fuentes de Washington habrían indicado que Nicolás Maduro podría aceptar que María Corina Machado entre en las elecciones, o sea, que no sea inhabilitada, que esté habilitada. Pero hay un gran problema, él podría aceptarlo, pero no es el único que tiene que tomar esta decisión. Luego de muchas advertencias, para no decir amenazas, que se les entregó, por supuesto, a Petro y algunas personas, altos líderes que estaban reunidos en Colombia junto a funcionarios estadounidenses de la Casa Blanca, están hablando sobre la cantidad de cargos y todo lo que pueden hacer para que la vida del dictador Nicolás Maduro sea toda una pesadilla, no solamente la de él. También le están dando una especie de bandeja de oro, le están dando una salida, que ya la habían hecho en otras ocasiones, en otras administraciones, pero esta vez están dándole una verdadera salida, que incluye indultos, incluye una serie de garantías de seguridad, garantías para él, siempre y cuando él dé paso a que María Corina Machado entre pues en esta carrera y que se hagan las elecciones. Van paso por paso, es cierto, porque no se puede obligar y decir que acepten a María Corina de la nada, que Nicolás Maduro corra y que dejen ganar a María Corina. No, es parte de todo lo que se va a hacer. María Corina Machado, que fue ya escogida por más de 2 millones de personas venezolanas y que según todos los expertos y analistas tendría un apoyo casi del 90%, incluso si hubiese una mayor participación que fuese necesaria, podría romper el récord incluso de las votaciones que se dieron en El Salvador hace un día. Entonces, ¿qué sucede? Maduro, como siempre, él ha sido siempre tentado a hacer todas estas cosas, pero él tiene que consultarlo porque esta es la última oportunidad que tiene para realizar una especie de negociación que le favorezca. Por ejemplo, hay cosas que él ha pedido en otras ocasiones y hay cosas que le han cumplido, o sea que Estados Unidos le ha demostrado a Nicolás Maduro que pueden hacerlo, a pesar de que Nicolás Maduro se eche para atrás en las negociaciones que se firmaron, por ejemplo, en Barbados, con el grupo de Noruega, en México, etc. Pero como siempre, vienen las personas que están alrededor que no quieren hacer eso. De hecho, Nicolás Maduro recibiría un golpe quizás silencioso, un golpe interno de un régimen que quiere continuar como está, pero también hay otro tipo de régimen que quieren que las cosas sí cambien. Hay personas que ustedes lo ven hablando como algunos de la mesa de la plataforma unitaria, de los que tenían que ver con la mesa de diálogo por parte del régimen. Por ejemplo, hay un Héctor Rodríguez hablando muchas cosas, pero él es un sujeto que desde hace mucho tiempo tiene aspiraciones presidenciales. Entonces, mientras que haya una dictadura, hay muy pocas probabilidades de que haya oportunidad tampoco para estos chavistas. Entonces, veríamos esto como una gran oportunidad. Pero por supuesto, hay otras personas como Diosdado Cabello y otro grupito que ellos no viven solamente desde la dictadura y no van a recibir garantías, no van a recibir ningún tipo de indulto, no van a recibir tampoco nada. Lo que quieren hacer ahora, que es lo que se ha estado hablando, para ver hasta dónde llega Estados Unidos y su influencia, por ejemplo, con Inglaterra, de poder sacar el oro venezolano y que de alguna manera le llegue al régimen de Nicolás Maduro, algo que en principio no debería ser así. Es una de las riquezas más grandes que hay, pero estamos allá hablando de que estamos hablando ya de muchos millones, miles de millones de dólares allí, que lo que podrían hacer es que se enrosque un poco más. Pero esto, al final, Estados Unidos podría ser capaz de hacer algo así en conjunto con Reino Unido, simplemente para que Nicolás Maduro, no es que se lleve ese oro, sino para que Nicolás Maduro pueda hacer una especie como de despedida, que pueda hacer una especie de obras y de asuntos
y ya si él hace alguna especie de robo con esto, entonces ya eso sería otro tema. También se habla que María Corina Machado tendría que firmar una serie de indultos desde el inicio. Hay una lista de indultos, que es lo que le están ofreciendo también a Nicolás Maduro. Recordemos que a los dictadores solamente se les da una sola oportunidad y a veces no la utilizan. Entonces, esta sería que Nicolás Maduro podría quedarse viviendo en Venezuela. Podría tratar de ser una especie de congresista o de diputado perpetuo, como una especie de mantenerlo así un poco alto, pero todo esto se podría hacer si él puede controlar a las fuerzas que estarían en contra de él. Para eso, esto es muy complicado, pero así se inicia. Recordemos que Petro ya fue convencido, ya todo el mundo está tratando de ver que esta es la última oportunidad para que se logre la democracia en Venezuela, y Maduro entonces aceptaría que María Corina Machado participe en las elecciones. Por supuesto que hay muchas posibilidades de que el régimen o algunos le dieran un golpe interno a en Miraflores a Nicolás Maduro. Esto porque lo hemos visto en otros países, donde algunos generales o algunos subtenientes se echan para atrás, traicionan y después la tienen bastante difícil. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue tocando todos los puntos en esta situación geopolítica y va sumando cada paso y cada logro, como se hace en una negociación, y va a llegar el momento en donde se diga hasta aquí y hasta aquí vamos. ¿Por qué? Recordemos que ahora mismo están acusando a Joe Biden de haber sido ingenuo, pero de ingenuo no tiene nada, por supuesto, y menos con la cantidad de asesores que estarían diciéndole que la dirección tiene que ser por María Corina Machado. Que Juan González diga que ellos están preocupados más por las elecciones y la democracia que por el candidato, claro, eso es lo principal, pero no están echándose para atrás con que María Corina Machado es la legítima candidata de las primarias. Eso es lo que se optó en el acuerdo de Barbados, y eso es lo que va, y eso es lo que es lo único que puede haber. No hay nada de ningún plan alterno, nada. La idea es participar, y participar de forma paralela a la vez que hagan esas elecciones. Si Nicolás Maduro las hace, María Corina Machado haría unas también, con la ayuda y el respaldo de sociedades y organizaciones internacionales, con la comunidad internacional, con muchos otros gobiernos que estarían más a favor de esto que en aquel entonces con Juan Guaidó, porque por ejemplo Colombia o Petro y algunos no reconocían a Juan Guaidó, pero ahora sí reconocen a María Corina Machado como una candidata, ¿verdad?, a elecciones en Venezuela. Así que también hay otro problema: la industria petrolera venezolana están muy preocupados, porque si Estados Unidos pone siempre las sanciones, como se decía, hay mucha gente que en ese mercado internacional hay miles de millones de dólares. Hemos dicho que eso para el mismo Nicolás Maduro o para el mismo régimen o el gobierno en realidad no es tanto, porque todo lo deben, todo lo que recogen de ahí lo deben. Le han dado la oportunidad de obtener un tercio para algunas reinversiones y para el mantenimiento propio de lo que sería los gastos, algunos gastos del gobierno venezolano, ¿verdad? Pero todo eso se va en los intereses y en los préstamos que se han tomado tanto con China, con Rusia, etcétera. Pero por supuesto, eso no significa que no haya otras personas que sí lucren bastantes, miles de millones de dólares. Estas personas también tendrían un papel fundamental para lograr que Nicolás Maduro tuviese que aceptar esto, y entonces veríamos si Maduro puede o no consolidarse, o va a tener que recibir algún tipo de golpe
chavista. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.